Grupo Cero Televisión. Como viene el otoño. Así que abrigadita, ¿no? Abrigadita. Mira, Norma se ha puesto un pullover. Sí. La malagueña sigue siendo con su... Claro. La aquí llueve hoy. Está lloviendo. Y hace frío, ¿no? Sí. ¿Te imaginas si lloviese sobre el volcán? ¿Qué pasaría? Una lluvia sobre el volcán. ¿A qué os hace pensar una lluvia sobre el volcán? Vapor, calor. Se abren los poros. También gases. Pieza de cutis. Y gases tóxicos, ¿no? El contraste, ¿no? El frío y el calor. Calor intenso y frío. Es una bomba, ¿no? Sí. Se agrandó el archipiélago, ¿no? Ganaron 25 kilómetros al mar. 25 kilómetros, ¿ves? Es impresionante. Son 9 terrenos de fútbol, he leído. Ah. Bueno, y quizás ahora hay más, porque claro, ¿no? Sigue así creándose. A largo plazo va a haber beneficios, pero ahora es como una hecatombe para la generación actual, claro. Pero... Claro, que no va a poder vivir en esa vivienda que tenían ocupadas, ¿no? ¿Vale? En población. Hemos destruido no sé cuántas cientos de casas, ¿no? Sí, iba por 800 y pico ese día. Sí. Esa casita, había una casita que había quedado en pie la vez pasada, que la fotografiaron, todo desierto y la casita ahí. Pero tardó 2 días y la casita desapareció también. Ah. No quedó nada. Esta es una cuestión, ¿no? Las excavaciones de los geólogos que encuentran ciudades debajo de la tierra, ¿no? Uh-huh. En Pompeya también, ¿no? Uh-huh. Quedó sepultada una ciudad, ¿no? Y personas también. Estaban, aparece la ciudad, intacta, uh-huh. Va. Claro, porque esa explosión fue mucho más agresiva, fue en pocas horas, fue un cataclismo, nadie podía huir de ahí, pero esto ha sido más despacio, ¿no? Y la gente se puede evacuar. ¿Ir al baño? Sí. Que nadie se ha muerto, que solamente son claro. Destrucciones claro. De organización de vida, ¿no? Bueno, la economía también, ¿no? Porque la mayor parte de la isla vivía un poco del... La agricultura, ¿no? El cultivo del plátano, que por lo que se ve es donde se ha arrasado más los invernaderos, bueno, en las plantaciones, en aquella zona. Así que tendrán que cambiar de, no sé. Sí, hay uno de invernaderos. Plantaciones al aire libre. Pero claro, a mí me llama la atención cómo el ser humano invade lugares potencialmente peligroso, es decir, ahí en la falda de un volcán, en la cuenca de un río, lo reconducen por otro lado, pero la naturaleza es más, bueno, pero más fuerte que el hombre. Hay seres humanos que, ¿no? que van en coches a toda velocidad, digo que al ser humano le gusta el riesgo, le gusta así rozar la posibilidad de la muerte. Pero a mí me parece que también una cosa como narcisista, ¿no? Porque hay muchos lugares donde es verdad que se construye justo al lado del cauce del río, como desafiando la naturaleza. Hay cosas que sí la puedes cambiar, pero otras es que es como una lucha contra algo que es como contra un titán, no puedes. Es que en el momento que llueva se va a inundar todo y siguen una y otra vez haciendo lo mismo. Entonces es como una cosa de ir en contra de algo que no puedes. Que es imposible. Porque era inimaginable esto. Bueno, aunque ya pasó en el 41, me parece que otra eclosión del volcán hubo, ¿no? En el 41 de ese mismo volcán, dices. Sí, me parece que sí, que dicen, sí. En menor escala fue, ¿no? Pero esto es con, no sé, como 4 veces más.
pero este, claro, uno lo ve tranquilito y entonces piensa que no, esto está bien, ¿no? El valle al pie de la montaña. Digo, que es inesperado esto también, ¿no? Aunque esa isla es una isla volcánica. Claro. ¿No? Que quiere decir que se ha formado por estas cuestiones, ¿no? De explosiones. Sí. Y en Hawái, que también dice que se está despertando otro. Y hay como unas vallas, ¿no? Como un camino para que la gente, como un turismo volcánico, ¿no? Que ya es como que se reorganiza para aprovechar esa circunstancia para la economía, ¿no? Bueno, pero Menasa contaba, ¿no? Esa, que él iba a trabajar al lado en Argentina, donde había con regularidad inundaciones, y ahí veía claramente cómo había gente que enseguida se adaptaba, ¿no? Después de la inundación, del arrastre que se había llevado toda la casa, había gente que enseguida se volvía a poner en marcha para volver a construir la casa en el mismo lugar. Y había gente que no, que se iban a construir su casa en otro lugar. Y había otra gente que lloraba frente a la casa destruida. Mi casa. ¿No? Claro, ¿no? Que era las posibilidades de reacción del ser humano, ¿no? El que puede cambiar, el que... Porque si arriesgas tu vida de esa manera, tendrías que poder, por otro lado, tener esa capacidad de sustitución. Porque si no... ¿No? Es esperable, ¿no? Ahí. Así que aquí el camino de la salud no es pelearse con el volcán, sino aprender a sustituir, buscar su nuevo hogar, continuar la vida y asumir, bueno, la realidad es así. No es como uno la pensaba, se produce y uno tiene que responder a eso. Así que... Catástrofe. ¿No? También un incendio que se lleva a toda la casa, ¿no? O todos los campos, esos incendios, que son inapagables, parece, ¿no? Y además son producidos por la mano del hombre. ¿No? Son intencionados. En Italia se veían unas imágenes de uno con una moto quemando campo en Italia y lo pillaron. Pirómano. El volcán. Bueno, no les alcanza con el volcán. Sí, porque el Etna también está en Italia produciendo sus movimientos. Mira qué lindas piernas traen las doctoras. Qué movimiento. Clemons, habla un poquito más alto. ¡Qué lindas piernas traen las doctoras! Pero aquí se escucha bien, pero es que vosotros tenéis el audio bajito. Se escucha bien. Nosotras no te escuchábamos. Ahora te hemos escuchado a la perfección. Sí, pero grita para la grabación, queda gritando. Como si estuvieran para hablar de sus piernas. Es que pasa que nuestro plató, no, porque como está lloviendo, en nuestro plató se escucha la lluvia, que es muy bonito, por una parte muy romántico, pero se escuchamos muy bajito, por eso. Bueno, pero si utilizáis bien el micro, nosotras aquí yo por lo menos no escucho la lluvia. Sí. No. Vale. Pero ya no saben de qué estamos hablando. Esto está muy bien, pero bueno, os podemos leer los labios. Muy bien, me acerco. Pero tenéis muy bonitos. Me acerco. ¡Qué horror! ¡Qué fea que sos! Parece que hoy estamos con la naturaleza, ¿no? Entre la lluvia, el volcán, el calor, el frío. Parece que hablamos de la menopausa. ¡Ay, la naturaleza! ¿Cómo es la naturaleza? No nos podemos escapar de ella. Sí, mucha risa, mucha risa. Mucha risa. Pero hay dramas. No, en la vida. Claro. Que no van a dejar de existir los dramas. ¿Eh? Que no van a dejar de existir los dramas, que lo que importa es cómo uno reacciona, porque si no es pensar la vida ingenuamente, una vida que no existe... Claro, drama, toda la vida, ¿no? Puede ser. Ni en Disneyland.
Puede ser un drama toda la vida, desde que te separan de los brazos de tu mamá y tienes que después caminar. Ya es un dramón, pero claro, ¿cómo se lo tome uno si va aceptando las catástrofes naturales? Pero no es un dramón, eso es un crecimiento. Bueno. Son dos cosas distintas, son dos cosas distintas, no se puede comparar. El dolor psíquico ha agregado el haberse quedado sin casa, sin historia de ese lugar, porque arrasa con todo. A mí, no, la verdad, van a necesitar mucho tratamiento ahí en Las Palmas. Sí. Y qué vida tan insegura, ¿no? Estoy pensando, a mí me horroriza. Va, no sé si soy... Bueno, podemos mandar varios psicoanalistas voluntarios a vivir en Las Palmas. El Departamento de Clínica Grupo Cero ofrece 8 sesiones gratuitas para los indemnizados por la catástrofe del volcán en Las Palmas de Gran Canaria. Los afectados, sí, porque los indemnizados, vamos a ver si le indemnizan o no. Sí, es que las personas afectadas por el volcán. Claro, pero eso es una cosa, pero ¿para qué? Para ayudarles a... Lo que llaman ahora la resiliencia, que le han puesto ese nombre raro, que significa... ¿Cómo hace uno, ¿no? Como en el corto de Menasa ese, que después de la destrucción del mundo empieza a vender ladrillos, o sea, ruinas, ¿no? Chatarra, ¿no? Es que, claro, porque todo, la verdad es que todo puede ser para algunas personas, o sea, que es una catástrofe natural y la naturaleza, por desgracia, todavía no, el hombre no es capaz todavía, de... Todavía, dice todavía. Todavía, claro, porque a lo mejor dentro de millones y millones de años el hombre tecnológicamente... No, pero no. ¿Tú te crees eso? No. Eso no es verdad. Sí. No lo vi. Aunque quieras ser Dios, no vas a ser Dios. Además, es una de las fuentes del sufrimiento del ser humano, ya lo dijo Freud. Es que tú no puedes dominar la naturaleza. Es que viene un meteorito, ¡boom! Es que no. Es como si tú dijeras, algún día un hombre podrá con una mujer. Pues no. Pero dijiste, ¿cuál es otra de las fuentes que dice Freud como de dolor del ser el humano? Amor, el amor. La relación con nosotros, ¿no? Claro. Sí, que esa es la peor, ¿no? Que ¿cómo se toma uno las cosas? Que de verdad que para algunos perder a un amor, por ejemplo, ¿no? Pues se suicida. Se puede llegar hasta eso. O sea, que la catástrofe es la muerte, que somos mortales, eso sí, que es la que tenemos que... Virginia, pégate otra vez la pierna, si te queda bonito. ¿El qué? Somos mortales. Pero bueno, se puede caminar hacia la muerte y se puede caminar con la muerte hasta el final. Claro, sí, como un sello, ¿no? Sí, ella va a estar siempre. Además, es que sí, también es gozoso, es para el crecimiento, la muerte, la puntuación, la separación, ¿no? La castración. La luego están las reconciliaciones. Luego está la reconciliación. Mira, nosotros ahora que estamos con mis amiguitas. Virginia decía, Elena, la anfitriona, no me deja entrar. No. Menos mal que tengo otros amores, que puedo sustituir, porque ya me iba a ir a pintar, pero hemos esperado un poco porque sabíamos que... Claro, te vas a escapar. Estaba en modo volcán. Era una amenaza de estación. Bueno, se terminaron las conversaciones, parece. ¿Qué? No. Ay. ¿Por qué? ¿Qué dice Norma? ¿Qué dice Norma? ¿Por qué? ¿Norma? ¿Qué dice? Quiere hablar, Norma. ¿Qué piensa? Oye, ¿podéis apagar la lluvia? Es un efecto. Ay, que no escuchamos nada. Espera. ¿Qué tal, Norma? Norma está callada. Despierta. ¿Escuchai? Pero iba a decir algo. Dice, no. Ah. Teníamos un tema a desarrollar, ¿no? Bueno, habíamos tomado el tema amplísimo del volcán, tomado el volcán y podíamos ir. A mí lo que me interesa y que me impacta con eso del volcán es que me acuerdo cuando era jovencita que estudiaba geografía, ¿no? En el cole y que te decía, aquí se formó el continente, ¿no? Como te enseña, bueno, Francia y España, por ejemplo, ¿no? En el año 1000 ¿no? Tenían ese dibujo, tenían otro dibujo, pero no por las fronteras de los humanos, no. Sino porque geográficamente se ha movilizado
y ahora estamos viéndolo a una velocidad impresionante cómo, ¿no?, un archipiélago se va a transformar, va a tomar otro tamaño, y lo estamos viendo, tía. Estamos viendo esa cosa que supuestamente se tarda miles y miles de años en fabricarse, movilizar esos terrenos, ¿no? Cuando antes, no sé, África y España estaban pegados y que se separaron, qué sé yo, ¿no? Y que ahora lo vemos. Claro, pero los espectadores, algo que nosotros no podemos ver en nosotras mismas, sí lo ven. Ven nuestras transformaciones, nuestros movimientos, nuestras conjuras. Ellos sí pueden verlo. Llevamos ya 3 temporadas en ellas. Pueden ver esos cambios. No hace falta que Vengan miles de años. ¿Cuánto tiempo, no? 3 años ya. Pero poquísimo, ¿no? Poquísimo tiempo, ¿no? Miles de años hace para un poquito de movimiento, claro, la Tierra. Nosotras... Depende de... Somos un pequeño volcán, ¿no, Elena? Un pequeño minúsculo volcán. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequeños volcanes en erupción permanente se han mantenido unidos 6. Bueno, Virginia, tú un volcán más grande. Bueno, sí. ¿Están hablando de la por las erupciones? Las elecciones. Pero no nos vamos a presentar, ¿o sí? Todavía no. No, todavía no. Tenemos que presentarnos. ¿Todavía no? Cuando estaremos a punto de ganar, porque si no... Tenemos una función muy importante que cumplir en el Grupo Cero, que ya es un continente... ¿Y esa no es? Eso es inscripción social, como todas las demás. Vamos, venga, ministra. Yo me conformo con lo que estamos haciendo. Ministra tiene incidencia más allá que en España. La del Grupo Cero de sus comienzos. Yo creo. Digo, perdón. Que festejamos en este año los. ¿Cuántos? 40. 40. 50 años. Del primer manifiesto. 50 del primer. Claro, de 1971. Bueno, que ya es hora de que pasen esas cosas. Van a pasar, aunque no nos pasen, no las hagas tú, no las hagamos nosotras, pero van a pasar sus 50 años de trabajo. Apunta el micrófono que no se... Son 50 años de trabajo, que aunque no estuviéramos nosotras, antes que nosotras hubieron otros que llevan 50 años trabajando, entonces nosotras ya somos efecto de eso, ¿no? Claro. Como ellas, y como psicoanalistas, o como, ¿no?, lo que sea. Pero otros ya están siendo también efecto. Y vamos a ver cambios, vamos a ver transformaciones. Nos ha tocado ya estar en esa quinta generación, ¿no? Onda. Qué guay, ¿no? Y los que no veremos, seguirá el movimiento. Que lo importante es seguir, pase lo que pase, si hay un volcán, claro, hay lluvia, hay lo que sea. Uno sigue. Nosotras somos como un eslabón, ¿no?, de esa cadena, un eslabón para que luego haya otros. Clemons, ¿tienes hambre? Bueno, es una manera de ver. Tienen visitas. ¿Te quieres poner, Ale? Escuchan, no, estamos en el programa 1. Bueno, pero como no nos escuchan... ¿Cómo? ¿Ves? No nos escuchan. Que estamos un poco dispersas, ¿no? Que es conversaciones diversas, no dispersas. Y decir lo que queremos, que no nos escuchan. Recién me doy cuenta la silla esa vacía. Que es significante con todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué silla vacía? Hay dos sillas. Suele estar vacías, así suelen pasar cosas. Bueno, pero es la ausencia, es la presencia en ausencia que también está, Cruz está. Pero es que a ella le gusta. No minimices, que a lo mejor tiene un pensamiento. ¿Qué estás pensando? A ver. De la ausencia, de las sillas vacías, ¿cómo es? Sí, es decir, que sabemos que no ha venido y sin embargo dejamos una silla ahí vacía en el plató, ¿no? Que me parece significativo, que también es una puntuación, es un silencio, es no estar,
es una presentificación de la muerte, de la nada, ¿no? Gracias, Cruz. No es azaroso el tema, tal vez. Que aunque no se esté, se está, ¿no? Que no, bueno, hace falta, no, la presencia. Claro. No siempre y no en todos lados. Que la ausencia está. Uh-huh. Que la ausencia es una de las más fuertes presentes. También hay una que es la última. Bueno, pero siempre para los otros. Bien. Hasta que te pasa a ti. Bien. Qué guapa. Bueno, quizás podemos terminar ahí. Vamos a terminar, ¿no? Sí, porque vamos, estamos un poco desconcentrados y si no respetamos que estamos en un plató de televisión, no, pero estamos, bueno, en un plató de televisión. Estamos en la teleserie Ellas, charlas y otras cositas. Claro. Bueno, continuamos la próxima semana en este programa Ellas y les dejamos, bueno, con el tango y yo. Eso, eso. Hasta luego. Chao, un besito a todos. Chao, chao. Chao. Soy casi feliz, canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.